Bona vesprada a tots i a totes i benvinguts a la taula sobre eixides professionals de la criminologia en el si del Fòrum d'Ocupació de la Facultat de Dret, que és la versió ampliada de les tradicionals jornades d'eixides professionals de la Facultat de Dret. Hemos hecho durante muchos años jornadas de salidas profesionales y hace unos años dimos el tránsito a elaborar un foro de empleo y emprendeduría. Y en el seno de él hemos intentado recoger siempre una mesa de salidas profesionales de la criminología. Contamos esta tarde con la participación de doña Marisa Prior Carrillo, que es jefa del Servicio de Asistencia a Víctimas del Delito de la Generalitat Valenciana, de Cristina López, que es mediadora y directora de un máster en mediación de la, y criminóloga de formación, con Octavio Morellà, decano del Colegio de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana, con el inspector Luis Moreno, delegado de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, y con don José María Nagarino Lorente, que es de la Guardia Civil. Si no tienen especial preferencia, pues seguiremos el orden del programa, el orden establecido en el programa, y invite a todos los asistentes a gaudir de la sesión, a prestar atención y hacer todas las preguntas que tinguen y no dejarse en el calaix cosas que después dirán, ay, eso, don si vol saber, pregunta aquí sap, y las personas que tenemos aquí, uy, saben. Muchísimas gracias a los ponentes y a los participantes, a los ponentes porque sin su colaboración pues no tendríamos nada que hacer ahora aquí, y a los participantes porque para ellos es esta sesión. Y sin más, cedo la palabra a Marisa Prior, para que nos hable de las oficinas de asistencia a las víctimas. Muchísimas gracias, Marisa. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación, Javier. Buenas tardes a todo el mundo. Ya lo ha comentado, soy Marisa Prior Carrillo y trabajo, soy la jefa del Servicio de Asistencia a las Víctimas del Delito. Trabajo en la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública. Y bueno, ahora pondré una presentación cortita. Me han dicho que tengo 10 minutos, intentaré ajustarme al tiempo porque lo que más nos interesa, por lo menos lo que más me interesa a mí, es vuestras preguntas, las dudas que tengáis. Vamos a empezar y os cuento que supongo que os lo habrán contado en vuestras clases, que el sistema judicial se articula en torno al acusado, no en torno a la víctima. Y de hecho pasamos de una acusación, un enjuiciamiento, una condena, que luego se concreta en una sentencia, que lo que es una especie de rendición de cuentas ante la sociedad. Pero la víctima, en todo este procedimiento, es un personaje de segundo nivel. No es la protagonista del procedimiento, para nada, cuando debería serlo, porque es la persona que ha sufrido en sus propias carnes el delito. Y eso es lo que hacemos en las oficinas, básicamente, de lo que nos encargamos. De cuidar esa relación con las víctimas, de prestarles información y asesoramiento, de explicarles en qué consiste el procedimiento judicial. Imaginaros, para que os pongáis en la piel, que tenéis, sufrís, bueno, no, esto es un ejemplo, que no que conste que no quiero que suceda, que sois víctimas de cualquier delito. Uno simple, un hurto, un robo, ¿vale? Y recibís una citación y os tenéis que presentar en la Ciudad de la Justicia a hacer una declaración. Imaginaros, que es lo que le pasa a muchísima gente, la primera vez que entra en la Ciudad de la Justicia, esa mole, lo que impresiona. Llegas ahí dentro y la mayoría de la gente dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago con este papelito? Bueno, pues parte de las funciones que tenemos que realizar son esas. Acompañar a la víctima desde el principio, incluso antes de presentar la denuncia, en la mayoría de los casos, hasta mucho después de que se termine el procedimiento judicial, que haya sentencia, hasta que la víctima lo necesite. Exactamente. Voy a compartiros la presentación para que tengáis... A ver... La estructura de lo que el trabajo que estamos realizando es la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia. Ahí tenemos, lo digo porque en esta Dirección General se lleva toda la parte de justicia gratuita, toda la parte de mediación y justicia restaurativa y todos los temas relacionados con asistencia a víctimas del delito. Lo digo porque es una Dirección General que supongo que en la cuestión de materias os toca bastante. La normativa de referencia, la básica, supongo que también lo habréis visto, que es la Ley 4 del Estatuto de la Víctima del Delito y el Real Decreto que desarrolla esta ley. Aquí es donde se hace por primera vez, donde por primera vez se presta la mirada concreta a lo que es la víctima. Es a partir de esta ley de 2015 cuando, bueno, y el decreto de desarrollo cuando se crean las oficinas de asistencia a víctimas del delito. Normativa específica, el decreto del Consejo,
del 165/2016, por el que se crean las oficinas, y luego dos órdenes más por las que se amplía la red de oficinas de la Generalitat. De forma que en este momento tenemos 33 oficinas en funcionamiento, 3 en Castellón, 18 en Valencia, 12 en Alicante. Queda pendientes este año la apertura de 4 oficinas más para llegar al total de la red, que son 37. Y aquí no está contabilizada, que también lo miraremos un momentito, lo que es la oficina de denuncias de asistencia a víctimas de violencia de género, que actualmente está en la Ciudad de la Justicia de Valencia y que durante el año 2021 se abrirá también en Alicante y en Castellón. ¿Y qué somos? Pues bueno, unidades especializadas que prestan un servicio multidisciplinar, público y gratuito, cuya finalidad es la de prestar información, asistencia y atención, pues en base a las necesidades concretas de las víctimas de delitos, testigos y personas en situación de riesgo. Todo en el ámbito jurídico, psicológico y social. Y luego también promoción de todas las medidas de justicia restaurativa que sean pertinentes. Fin último, evitar y minimizar la victimización primaria y, por supuesto, evitar la secundaria. Voy rápido por aquí. Esto es las características básicas de las oficinas. Es un servicio público y gratuito. Eso significa que lo gestiona directamente la Generalitat. No hay que pagar nada por recibir estos servicios. Se presta atención individualizada una a una a todas las víctimas en función de sus características y en base a esas características se presta una atención especializada basada en las necesidades concretas e integral. Integral porque, y multidisciplinar porque está prestada por varios profesionales que ahora veremos que conforman la red. Además, las oficinas de Alicante, Castellón y Valencia son puntos de coordinación de órdenes de protección. Lo que se realiza es un canal único de notificaciones de estas resoluciones y lo que se hace es contactar con las víctimas una vez se recibe la resolución dictada por el órgano judicial para verificar el estado de la víctima y ofrecer los servicios y ver en qué situación se encuentra. Porque tenemos esta doble función también. Víctimas asistidas en 2020, 21.487. Para que veáis que tenemos una estructura muy potente y se atiende a muchísimas víctimas. Personal que tenemos actual en nuestros momentos, pues 5 coordinadores, 39 letrados y letradas, 38 profesionales de la psicología, 31 profesionales de trabajo social y 7 que son otros profesionales de plantilla. Los puntos fuertes que tenemos es una herramienta informática muy potente, que hemos invertido un montón en formación del personal y se han elaborado protocolos específicos y generales de trabajo, que estamos permanentemente coordinados con otros agentes, jurídicos o no, que trabajan también en la asistencia a víctimas y que se ofrece la participación del personal de las oficinas en el trabajo que se desarrolla. Ejemplo, derechos de las víctimas. Estos folletos son los que se están, bueno, los tenemos para facilitar a todas las víctimas y han sido elaborados internamente y también con aportaciones del personal de oficinas. Más cosas. Esto es lo de la oficina de víctimas. Esto es la oficina de denuncias. Y aquí lo que se está haciendo en la oficina de denuncias es un trabajo de colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad. Trabajamos en un espacio que es en la Ciudad de la Justicia, entrando por el lateral, por Ricardo Muñoz Suárez, cineasta. Y lo que hay es un servicio de presentación de denuncias en el que las víctimas de violencia de género, en el que las víctimas son atendidas en el mismo lugar por profesionales tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad que toman la denuncia, como personal del equipo psicosocial de las oficinas de víctimas. De forma que primero se accede a la oficina, hay un triaje por parte de la policía, pues hay que primero hay que alguna medida urgente que tomar, ya sea traslado a un centro sanitario o los niños de la víctima de la mujer en caso de que venga sin los niños que haya que recogerlos, en fin, cualquier actuación. Y a partir de ahí pasa el equipo psicosocial para estabilizar a la víctima. Una vez estabilizada y ya conociendo la historia, el policía está presente en este relato de los hechos, ya pasa directamente a la policía, bueno, se llama, por supuesto, al abogado del turno de oficio correspondiente, hay un turno especial para esta oficina.
y bueno, pasa con la policía ya a presentar la denuncia y realizar el atestado. Y en todo momento tiene el apoyo tanto de profesionales de psicología de la oficina, está presente por supuesto su abogado, y a partir de la presentación de la denuncia, esto se pasa ya directamente a su tramitación, y luego lo que se hace es el seguimiento de esta víctima durante todo el proceso, o sea, desde ese momento hasta el final de la necesidad de la víctima. Horario que tenemos, Alicante y Valencia de 9 a 2 y de 5 a 8. Sábados, domingos y festivos estamos en juzgado de guardia de 9 a 2. En Castellón de 9 a 2 y por la tarde de 5 a 8. Y el resto de oficinas es de 9 a 14 horas en la de los pueblos. Y la oficina de asistencia a víctimas de violencia de género es todos los días de la semana, 365 días, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y creo que empezamos con la parte que os interesa, que es la de acceso como profesionales, cómo se hace el acceso de profesional a las oficinas de asistencia a víctimas. En el decreto 165, que es el que os decía que regulaba la red de oficinas, sí que se establece que las oficinas podrán estar atendidas por psicólogos, juristas, trabajadores sociales, criminólogos u otros técnicos especializados en la materia, cuando la especificidad de las funciones así lo aconseje. En la Comunidad Valenciana se optó inicialmente en el modelo por incorporar a profesionales del derecho, de la psicología y del trabajo social. Básicamente porque las funciones que tenían que realizar estos profesionales están desarrolladas completamente en el Real Decreto que desarrolla la Ley del Estatuto de la Víctima. Sí que habla de las funciones a realizar por profesionales letrados, por profesionales de la psicología y profesionales del trabajo social. Y las funciones de los profesionales de la criminología quedaban un poco más difusas. De forma que en esta primera fase, y hablo de la primera fase porque llevamos muy poquito tiempo, empezamos en enero de 2017, 18, perdón, en esta primera fase los profesionales que ha incorporado son psicólogos, juristas y trabajadores sociales. ¿Cómo se accede estos perfiles a las oficinas? Bueno, se hace mediante el acceso a función pública. Ya os he comentado que es un servicio que se presta directamente por la Generalitat, de forma que los profesionales que acceden o que trabajan en las oficinas son personal de la Generalitat, sean funcionarios de carrera o sea personal interino. En los dos primeros casos, trabajadores sociales y psicólogos o psicólogas, sí que hay unos cuerpos, unas escalas especiales, específicas para estos profesionales. La administración tiene o técnicos generales, de escalas generales, que es para cualquier persona con titulación, la concreta que marque la convocatoria, o escalas o cuerpos específicos, imaginaros, ingenieros agrónomos, informáticos, trabajadores sociales o psicólogos. Estos son escalas especiales, que están sujetos a procesos de oposición y concurso exactamente igual que los funcionarios de cualquier escala general. Los letrados, ahí es una cuestión diferente. En este caso, a las personas que trabajan en las oficinas como letradas, se busca en las bolsas de trabajo inicialmente a personas que tienen aprobada la posición de escala de gestión de la Generalitat, técnico superior, en la grupo A1, y a partir de ahí sí que se pide que específicamente disponga del título de graduado en Derecho o equivalente. En esta primera parte, que es la parte del lanzamiento de las oficinas, lo que hemos hecho es buscar a interinos, es decir, gente que aprobó la posición en su momento, la posición, miento, que estaba en bolsa en estos cuerpos o escalas, porque había aprobado el primer examen básicamente de la posición correspondiente. En el momento que tú te presentas una posición y apruebas el primer examen, ya puedes formar parte de la bolsa correspondiente. Y en función pública, como no se publican, como no se convocan plazas demasiado a menudo, durante mucho tiempo desde la administración para cubrir sus puestos, lo que hace es tirar de las bolsas de empleo de función pública. Entonces, personal funcionario es cuando se presenta la posición, ya apruebas y ya tienes esa plaza. Una vez apruebas el examen, tienes una relación de plazas para elegir, entre las que están las nuestras. Y personal interino, lo que os comentaba, cuando tenemos que cubrir y no hay oposición a la vista, pues las cubrimos con personal interino, que es lo que hacemos habitualmente. Ya sé que es complicado y supongo que, bueno, por lo menos es lo que me ha hecho llegar mucha gente de criminología, que es una titulación súper chula, que tiene un montón de materias interesantes, además multidisciplinares, que podrían ser perfectas para este servicio u otros de atención directa a víctimas, pero que tienen poco encaje en lo que es la administración. Y es porque no hay ninguna escala especial, igual que os decía que hay una escala de trabajadores sociales, otra de psicólogos, otra de ingenieros agrónomos o informáticos o de médicos, no hay una escala específica de criminólogos.
porque no se ha creado todavía la necesidad de la administración pública de este perfil. Entonces, dado que no hay necesidad específica, no hay escala creada. En nuestro caso concreto, el año pasado, bueno, hace 2 años, miento, de hace 2 años, solicitamos un puesto de criminólogo o criminóloga para la Dirección General, pues porque pensábamos que era, para empezar a abrir brecha de la profesión, pensábamos que era un perfil perfecto y estupendo para hacer tareas de planificación desde la Dirección General y para iniciar las labores de protocolos, de formas de trabajar, de instrucciones para el resto de oficinas. Entonces, el año pasado, en 2000, bueno, en 2019, que se solicitó, no nos lo autorizaron desde presupuestos por un problema presupuestario, no había dinero para el puesto. Y el año pasado, en 2020, nos lo autorizaron. Al final, por el problema, ya sabéis, de las disfunciones que se produjeron el año pasado, en 2020, por el tema de la pandemia, crearon la plaza en noviembre. Bueno, siempre dando gracias. El 9 de noviembre se creó la plaza. Y este es el momento en que no tenemos cubierta la plaza porque nos está resultando muy difícil encontrar a alguien de la administración que tenga el título de criminología. Porque, claro, no hay una escala específica de criminólogos o criminólogas y tenemos que buscar a gente que sea funcionario del grupo A1 y que además tenga la titulación de criminología, que es lo que hemos hecho para pedir la cobertura del puesto. En estos momentos no tenemos la plaza cubierta, ¿vale? Esto es en cuanto a las oficinas. No sé si hay más profesionales que puedan hablaros del tema de acceso a la función pública, pero cómo se accede específicamente también con grado y posgrado en criminología. Y las oposiciones que son más habituales son las instituciones penitenciarias, que supongo que lo conoceréis, o oposiciones a la Administración de Justicia, que también son conocidas. No son puestos específicos para profesionales de la criminología, pero gran parte del temario que va a examen sí que coincide con el estudiado en el grado, tanto en una parte como en la otra. Creo que estoy en tiempo. Este es el contacto que tenemos, la página web de la red de oficinas y el correo electrónico genérico de la oficina de víctimas, por si tenéis cualquier contacto que hacemos, contactáis porque directamente lo atendemos diariamente. Y muchísimas gracias. Ya os dejo para que podáis preguntar. Muchísimas gracias, Marisa. Todo tuyo. Que Empezamos. proyecte Bueno. la presentación. Perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todas y a todas. Gracias por invitarme a este foro de ocupación. Un placer compartir mesa con estos ponentes maravillosos de la criminología. Y bueno, sin irme más por las ramas, ¿por qué estoy aquí hoy, no? Porque, ¿qué me gustaría trasladaros? Mi objetivo fundamental es intentar empatizar con vosotros, con vuestro momento actual. Soy criminóloga, mediadora, dirijo un máster de mediación en la BIU, pero estudié criminología, acabé y terminé diciendo, ¿y ahora qué? Y sales al mundo laboral y bueno, parece que los inputs que me llegaban en aquel momento eran, criminología no tiene salida. Esto de entonces, que esto fue en el 2010, ahora os puedo ya trasladar que ha mejorado mucho. También es cierto que nos queda mucho camino por hacer y vais a ser vosotros la generación que viene que todavía tenéis puertas por abrir. Entonces, el planteamiento de hoy, para empezar, quiero lanzaros una pregunta. Tomaros unos 30 segundos para reflexionar. ¿Para qué estudiasteis criminología? Escribidme por el chat, que lo leo. De los ciento y pico que somos, no, pero las primeras participaciones sí. ¿Vale? Para ayudar a las personas, ser policía, para opositar para policía. ¿Algo más? Porque trabajar en una residencia socioeducativa, muy bien. Ya Sarsen, muy bien. Ser policía, policía. Bueno, entonces tenéis dentro de un rato las ponencias que van a dar en el clavo. Porque me parecía interesante. Y siguiente pregunta. ¿En algún momento habéis pensado que lo habéis estudiado para nada? ¿Alguien? ¿Sí? Bien, ¿hay algún no por ahí? Sí, vale. ¿Veis cómo la empatía ya la tengo? Entonces, muchos entiendo que estáis acabando ahora. Decidme cómo os sentís. ¿Qué sentimiento hay? Confusos. Yo creo que lo que más se repite es esa parte de confusión, de frustración, perdidos. Vale, bueno, pues este pequeño momento de interacción, aparte también es para que forméis parte de las ponencias de hoy, es para que veáis lo primero que no estáis solos, que la mayoría compartís la emoción, con lo cual es por algo, y los que ya pasamos por ahí os podemos decir que es normal
y que ese sentimiento mejora y pasa. Yo venía de otra rama de conocimiento, aterricé en la criminología porque me encantaba. Ese para qué hice criminología era porque tenía todo aquello que yo no sabía y me interesaba, pues además ayudar a las personas y sobre todo, ya lo habréis visto en la carrera, nos enfocamos a un campo donde es el que más se sufre. O sea, vemos el sufrimiento máximo de las personas y la cara menos amable, por no decir más fea, de las personas, ¿no? Ya nos movamos con víctimas o victimarios. Entonces, había que echar una mano, yo quería estar ahí y hice criminología por esa parte y acabé y bueno, y decidí que no sabía por dónde tirar. La idea de ahora es acercaros la parte más privada, ¿vale? De las ponencias que tenéis hoy, la mía es, ¿y si salgo y no encuentro nada? ¿Ya no voy a poder ejercer de criminólogo por ello? Pues deciros que no, que en el ámbito privado también tenemos sitio. Que parece que no, porque hay otras profesiones que están ya todo regulado, estructurado. Tú sales y te montas un bufete de abogados, un gabinete psicológico. ¿Y un criminólogo qué hace si se quiere montar algo? Pues es un poco lo que intentaré hoy traeros. Como tenemos poquito tiempo, me voy a centrar en dos enfoques, ¿vale? Lo que yo descubrí a nivel habilidades profesionales, ¿qué tenía yo que no tenían otros profesionales? La identidad del criminólogo, un poco para que me entendáis, y qué salidas profesionales en el ámbito privado podemos tener. Yo tuve la suerte, es cierto, que cuando acabé, pues tuve una beca de colaboración en el Instituto de Criminología con Javier y aprendí de primera mano y de forma directa lo que era la criminología, pues con un proyecto en piloto en mediación penal y otro de prevención de reincidencia de maltratadores y abusadores sexuales, y ahí empecé a caminar y es donde confirmé que la criminología me encantaba. Luego, a raíz de un máster, también el de que tenemos ya de mediación penal, conocí a dos compañeras y formamos un centro de mediación. Nosotras solas, las tres veníamos de mundos distintos, con muchas ganas, mucha voluntad, pero sin saber por dónde tirar y sin saber nada de empresa. Entonces, habilidades profesionales. ¿Qué vais a notar cuando acabéis? Porque parece que está muy claro lo que hacen el resto, ¿no? ¿Y nosotros en qué sumamos? Pues bueno, vais a tener una visión de conjunto que otros profesionales no tienen. ¿Esto qué significa? Vais a ver un problema, os va a llegar un caso y vais a ser capaces de analizarlo desde tantas perspectivas que va a ser mucho más fácil gestionarlo y llegar a la solución. Os pongo ejemplos para que podáis centrar lo que os estoy diciendo, muy simples. Cuando nosotras empezamos, no teníamos dinero y había que montar una empresa. Y dijimos, pues vamos a buscar becas, ayudas. Proyectos de emprendedurismo, pues de las tres compañeras, abogada, trabajadora social y yo criminóloga, la que tenía la habilidad de buscar, relacionar y deducir era yo de la rama en que venía, se notó mucho. A mí me preguntaban, ¿y cómo has encontrado esto? Y la verdad es que en ese momento no sabía contestar, o sea, eso os va a pasar. Cuando acabéis, haréis cosas a nivel profesional que os costará todavía enlazar, que es vuestra formación en criminología, pero conforme avancéis empezaréis a notarlo. Sois capaces de ver el contexto, de ver víctimas, de ver victimarios, de ver las variables que están afectando de forma satélite. Todo esto es lo que vosotros cuando acabéis vais a saber hacer y ya si estáis en el final ya lo notaréis. ¿Cuál es vuestra labor? Abrir los cajones y mezclar todo el conocimiento. Ahora probablemente muchos sentiréis de, sí, he estudiado mucho, pero no sé nada. Pues os puedo decir que sabéis mucho, pero la labor es abrirlo todo, mezclarlo, no tener miedo y defender también la profesión que va con vosotros. Siguiente, agilidad mental. Es verdad que lo que vais a notar es que te sientas con otros profesionales y empiezan a deducir, vamos a hacer un diagrama de flujo, empiezan a trabajar. Y a lo mejor lo que a ellos les cuesta mucho rato, una hora, hora y media, a vosotros os sale solo. ¿Por qué? Porque tenéis conocimientos legislativos, conocimientos de psicología, conocimientos de sociología, de medicina. Todo eso en ese momento va a aparecer. Os hace distintos al resto. Prevenir las consecuencias. Vais a ir un paso por delante. Lo habéis estudiado protocolos, habéis estudiado cómo hacer proyectos. Cuando algo ocurre, ¿qué puede pasar si hacemos esto? Os vais a anticipar. ¿Cómo llego de A a C? Vais a llegar antes a ese paso B. ¿Vale? Todo esto que ahora os estoy contando y que alguno dirá, sí, muy bonito, pero yo creo que no. Bueno, pues si volviéramos a hablar dentro de un año o dos, os preguntaría.
y diferencias con otras profesiones. ¿Qué ocurre muchas veces? Que cuando vas y dices, eres criminólogo, parece que somos un apéndice de otra profesión. Y esto no es así. Somos profesionales independientes, formados con unas características determinadas. Pero vosotros tenéis que saber quiénes sois. Mi consejo ahora que vais a acabar la carrera es preguntaros quién soy como profesional, o sea, qué aporto al mundo laboral. Si no tenéis claro esa pregunta, tomaros un tiempo para contestarla. Porque si no, cuando salgáis hablando de forma muy honesta, pues siempre estaréis atrás, ¿no? Parece que todos los demás saben cuál es su sitio. Nuestra profesión todavía es novedosa, sobre todo en España, ya lo habréis estudiado, y tenemos aún que pelear, pero ahora mismo hay sitios para nosotros donde somos el mejor profesional para esto. ¿Vale? ¿Todo esto sabéis que lo tenéis? A ver, si me pasa la rueda del desierto, pensaré que os habéis escondido todos. ¿Sí? Vale, sois la generación que necesitamos para seguir adelante con la criminología, así que no dudamos. Esto lo sabemos hacer, entre otras muchas cosas. Y ahora ya, salidas profesionales. ¿Dónde? Ya os digo, a ver, pregunta, aunque sepamos que somos el mejor profesional para desempeñar un trabajo, si nadie nos lo reconoce, no podremos desempeñarlo. Estoy de acuerdo solo en parte. Y ahora os contaré por qué. Yo vengo, ya os digo, de otra rama de. Yo hice una primera carrera y luego esta, y era muy fácil que entendieran la primera y muy difícil la segunda. En el momento en que demostréis por qué estáis ahí y lo que se necesita en ese trabajo que os hace especiales, puede que no cuenten con vosotros y empiecen a hacerlo. ¿Vale? Necesitan verlo. Es cierto que en otras profesiones esto no pasa. Nosotros aún tenemos que demostrar. Entonces, de primera puedes que te digan, pues es criminología, yo aquí no lo veo. Yo eso además me lo he encontrado mucho con alumno de prácticas, que te dicen, no, aquí es que un criminólogo no. Y le explicas lo que hacemos, y dicen, ah, pues es que no sabía que el criminólogo hacía estas funciones. O sea que te doy la razón en parte. Sigo, que no me quiero extender. ¿Dónde? Lo que os decía, tenéis, pues ya os digo, institutos de criminología para trabajar toda la parte de investigación. La investigación también nos necesita y se nos olvida. O sea, la gente necesita leer qué dice un criminólogo sobre todos los temas que nosotros trabajamos. Un centro de mediación. Imagino que pues la mediación la habéis estudiado, la habéis oído de lejos. Bueno, pues sobre todo en la mediación penal, yo lo he dicho millones de veces, el perfil más adaptado para trabajar en mediación penal es el criminólogo. Yo tuve la suerte de pertenecer a este proyecto piloto de mediación, además he estado como evaluadora externa y como criminóloga he visto la diferencia, ¿no? De nuestro enfoque al enfoque de otro profesional. Es cierto que para ser un buen mediador os tenéis que especializar en mediación, pero igual que si sois criminólogos y queréis trabajar como peritos, pues tendréis que intentar especializaros en peritajes. Pero la mediación os está esperando. Entonces ahí, ¿cómo puedo hacerlo? Pues existen proyectos piloto, tenemos la ley valenciana que se modificó hace poquito, tenemos los que he visto que algunos no sois de Valencia, por lo que comentáis al principio, pues en otras comunidades autónomas hay legislación y tenemos proyecto piloto de mediación penal en muchas comunidades autónomas a nivel intrajudicial, tenemos proyectos de mediación penitenciaria dentro de los centros penitenciarios. Muchos de ellos empezaron siendo por voluntariado, aquí no os voy a engañar, pero la cosa está evolucionando y están saliendo plazas, sobre todo en la comunidad valenciana vamos un poco más lentos, pero en otros sitios hay incluso oposiciones, ahora mismo me viene Cataluña a la mente, País Vasco, existen oposiciones para acceder como mediador a los diferentes proyectos en el ámbito penal. Y ya os digo, el ámbito penal es yo diría, el nuestro por excelencia. Es cierto que en otros tipos de mediación que parece que nos quedan más lejos, tenemos una parte que aportar, sobre todo, que es la parte de credibilidad del testimonio. Yo esto lo descubrí en mi propia empresa. Yo me senté a mediar en un caso de mediación empresarial. ¿Y qué hacía yo ahí si además no venía del derecho? Pues bueno, tenía la suerte de comediar con una abogada. ¿Y mi papel cuál era? Realmente ver que se estaba avanzando en la línea correcta, que el acuerdo que iban a tomar era sostenible, no íbamos a firmar cualquier cosa y que lo que estaba pasando era creíble. O sea que como criminólogos en otros ámbitos, reflexionar, porque tenemos mucho que decir. En el ámbito empresa, lo que es responsabilidad social corporativa, que parece que es algo que nosotros ahí, pues tenemos mucho que decir.
Luego en las universidades, los juzgados. El mundo emprendedor. Aquí os digo, os levantáis una mañana y dices, me voy a montar una empresa de criminología. ¿Por dónde voy? Apuntar pistas. Si tenéis la parte de por cómo puedo invertir, tenéis el dinero, sabéis cómo montar una empresa, pues bueno, adelante. Pero es muy probable que muchos de vosotros no. Tenéis que saber que existen recursos gratuitos que os explican cómo montar una empresa. Tenéis, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Valencia, tenemos Valencia Emprende. Tenemos asociaciones de jóvenes empresarios. Tenemos también la Cámara de Comercio. ¿Vale? Si alguno tiene el planteamiento de montarse algo, que no os asuste, porque como criminólogos, nuestro nicho de mercado está definido y llegan clientes, cuesta un poco al principio como todo. Nosotras el punto de inflexión de empezar a vivir de lo que hacíamos fue a los 6-7 meses. La inversión no fue muy grande y tuvimos la suerte de empezar por un premio de emprendedurismo que lanzó el Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? Y ahí te daban una formación en empresa y luego un dinero para poder arrancar. Con lo cual, buscar, si tenéis cualquier duda respecto a esto, os apetece, mi correo está al final, escribirme, Cristina, ¿dónde lo puedo buscar? ¿Vale? Pero la criminología también es posible montar un centro de criminología y que funcione. Eso sí, vais a tener que invertir horas, un plan de negocio y saber llegar a los clientes. Es como igual de difícil que cualquier otra empresa. Y luego, bueno, periciales, también la podríais meter en este centro de, ya os digo, en vuestra empresa. Análisis de casos. Yo me sorprendió mucho que venía mucha gente a que hiciera asesoramiento, ¿vale? Otros compañeros de otras profesiones que necesitaban asesorar en temas puntuales. Esta línea que no nos la cuentan, el criminólogo suele ser un perfil ideal para en determinados ámbitos asesorar cuáles son los mejores pasos para llegar a ese objetivo final. A ver, perito judicial, se puede acceder con nuestro grado. Tendréis que mirar, sí, por un lado, es que como no me salen los nombres, me salen códigos. Por un lado, es fácil que os llegue. Por el ámbito privado, sí tenéis contacto con, imaginaros que tenéis amigos del ámbito del derecho, abogados. ¿Vale? Y que necesiten una pericial criminológica para un caso en cuestión. Eso por un lado. Luego, por otro lado, dependiendo de dónde seáis, hay registros, ¿vale? Es cierto que la mayoría de las periciales están copadas, ya lo sabéis, por el ámbito de la psicología. Pero cada vez más tenemos periciales concretas que están demandándose a criminólogos, porque el resto de compañeros de otras profesiones están entendiendo qué hacemos. Sobre todo el ámbito penal es lo que os digo que es donde más casos me han llegado a mí, me han pedido a mí y sobre todo por la formación en criminología. Pero en respuesta a tu pregunta suele ser, pues eso, al final es que tengas contactos o una cartera de clientes con, en este caso, abogados y que necesiten de tus servicios. Y a nivel general, lo que siempre os suelo decir para acabar, que estáis formados, listos, con lo cual hacer de la criminología la profesión que se merece. Y mucho ánimo, porque cuando salgáis al mercado hay un primer escalón que hay que pasar, que es alto, pero una vez lo pasas ya no paras. Y nada, muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Cristina. Creo que hay muchas preguntas en el tintero, pero si os parece, por la experiencia de otros años, yo creo que es mejor que acabemos las ponencias y así luego la gente no pregunta lo que los ponentes ya van a decir. Sin perjuicio de que si les dejas tu correo en el foro, creo que te lo agradecerán y te lo inundarán. Sí, intentaré contestar a todo, pero darme tiempo. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Ya son varios años los que venimos en esta ocasión online. Y bueno, la Universidad de Valencia, ya sabéis que tenéis, cuando tenéis el itinerario para poder elegir los estudios de investigación privada, con los cuales podéis optar a entrar en esta profesión. Voy a contar un poco, básicamente, tenemos una regulación ya desde 1951, en la actualidad estamos regulados por la Ley 5/2014, la cual nos va a indicar pues, cuáles son las actividades que nosotros podemos realizar, y también pues, cuál es nuestra gestión de despacho, cómo tenemos que controlar la gestión de despacho, las sanciones, etcétera. Es decir, no, hay que estudiarse bien esto porque es muy importante a la hora de decidir si uno quiere elegir ser detective privado o no. Luego nos dedicamos, la ley también lo especifica muy claramente, pero yo lo voy a explicar con mis palabras. En realidad nos explicamos, nos dedicamos a cualquier, y podemos hacer cualquier investigación que tenga una legitimidad y que no sean delitos perseguibles de oficio, que para eso ya está policía y guardia civil. En plata y queriéndolo explicar, por si queréis, el que quiera
esté con dudas de tomar este camino o no, tenéis que tener muy claro que el que vaya buscando llevar placa, pistola o saltarse semáforos, ir con lanzadestellos, tiene que opositar a Policía Nacional o a Guardia Civil o Policía Local. Nosotros no utilizamos ese tipo de cosas, no lo tenemos permitido, nos dedicamos a investigaciones privadas y habitualmente, lo que es la mayoría de los casos, los despachos nuestros son unipersonales o como mucho dos detectives. Con lo cual estamos casi siempre solos. Eso también tenéis que saber que tenéis va un componente de soledad importante. ¿Cuáles son nuestras herramientas o de dónde tiramos, ¿no? Si tenemos mucho trabajo, pues de nuestros compañeros, que son la competencia. Hay que llevarse bien con los compañeros porque son ellos los que te van a poder echar un cable. Yo, por ejemplo, mañana tengo varios temas y no los podía cubrir y me los cubren otros compañeros. Mañana estaremos tres personas trabajando en sitios distintos cada uno. No todos los días tienes trabajo. El trabajo de un detective, pues, es un empresario más que tiene que buscarse a la clientela, convencerla de que es un buen profesional y luego demostrarlo con su trabajo que realiza diariamente. No es sencillo, jugamos con intereses personales, con problemas que tiene la gente, no vamos a vender un sofá ni vamos a vender un producto que la gente viene y te lo compra y se queda contenta, sino vienen con un problema y en ocasiones, en una inmensa mayoría de las ocasiones, se los podemos resolver y en otras ocasiones o no tienen razón o bueno, pues no pueden emplear ni la disponibilidad económica ni los medios para que nosotros podamos llegar a darles una solución, o hay cosas que son a veces irresolubles. Pero nos dedicamos básicamente, el que entre aquí, que tenga muy claro que va pues, a estar investigando pues, temas de competencia desleal, delitos societarios, patentes y marcas. En algunas ocasiones va a poder llegar pues, a ver, por ejemplo, un pase de drogas al menudeo. Esas cosas nosotros ya no las vamos a seguir investigando, son ya delitos públicos. Vamos a tener que dar cuenta a la policía, a la Guardia Civil, a los juzgados, que son ellos los competentes. Por lo cual, que nadie entre aquí pensando que es un detective de película, un detective americano, o a veces detectives, por ejemplo, que salen también en películas españolas, ¿no? Todos conocemos por ahí varias de ellas en las cuales llevan armas, hacen investigaciones de asesinatos. Eso no lo vais a ver aquí, porque lo tenemos prohibido. Nosotros nos dedicamos al ámbito privado, solo a ese ámbito. Temas, también pues, realizamos muchos temas en temas de familia. Bueno, pues puede ser la utilización del domicilio conyugal, pensiones de divorcios, ver cuál es qué regímenes de visitas tienen los nenes y hay que cambiar los regímenes de visitas o no, con investigaciones que hacemos, acreditando muchísimas cosas. Lo que hacemos es básicamente vigilancia, vigilancia, vigilancia y la rutina diaria de un detective privado es, pues te tienes que levantar antes de que el malo vaya a salir de su casa. Si una persona sospechamos que sale a las 8, pues tú tienes que estar a las 7:30 allí. Por lo cual, madrugones muchos, horas en el coche muchísimas, no hay turnos de 4 horitas ni nada, pues a lo mejor te puedes estar tranquilamente 12 y 14 horas y al día siguiente 12 y 14 horas y tienes que meter un servicio por medio y ir por la noche a hacer no sé qué porque un cliente pues te lo está pidiendo y tiene esa necesidad y vas a tener que salir a hacérselo porque ellos tienen esa necesidad y a veces pues se duerme poco y otras veces pues duerme mucho porque el trabajo tampoco entra como uno quiere, no entra como en las películas, terminas una cosa y empieza otra, a veces viene todo de golpe o no. Al final de la fiesta somos un profesional más, es un comercio más, un negocio más que está vendiendo un producto y que en ocasiones tiene volumen de trabajo y en otras ocasiones no lo tiene. No es sencillo, no es sencillo meterse en esta profesión. Yo siempre os aconsejaría que el que decida entrar, evidentemente, aparte de colegiarse, lo que tiene que hacer es entrar en los grupos que hay de compañeros, hablar con ellos, presentarse, ofrecerse para colaboraciones, porque así es como todos hemos empezado. Yo empecé hace 26 años y empecé también colaborando con un despacho de detectives, aunque yo tenía el mío, me sirvió para aprender, me enseñaron mucho y luego yo ya empecé poquito a poco a funcionar y a tener mi despacho. Pero no he hecho trabajo distinto de cuando tenía 23 años y entré en esta profesión ahora. Mi trabajo siempre ha sido el mismo. Aquí no hemos ascendido de rango, seguimos haciendo las mismas vigilancias, tenemos la misma graduación dentro, somos detectives todos por igual y yo creo, pues nos jubilaremos, pues el mes antes de jubilarse yo creo que seguiré estando sentado en el coche haciendo vigilancias.
Es muy solitario, creo que no todas las personas aguantan ese ritmo, pero hay una ventaja muy grande. Los compañeros, lo que es el entorno del resto de detectives, hay unas muy buenas relaciones entre todos los despachos y aunque seamos competencia, nos ayudamos y colaboramos mucho y cuando uno dice Mayday SOS, pues bueno, acuden los demás a echarte un cable. Y luego, pues bueno, pues dentro de todo lo que son los compañeros, los detectives, por ejemplo, aquí en Valencia, que somos unos 60 aproximadamente, bueno, pues hay algunos que están especializados en determinadas ramas, ¿no? Hay algunos que se dedican a hacer peritaciones, investigación de accidentes, cosas que no se utilizan de forma habitual y que te pueden entrar a ti en un momento dado y recurrir a ellos para que colaboren. Hay compañeros especialistas en informática, en investigación informática, en duplicación de discos duros, en averiguación de información contenida en discos duros, en detectar quién se ha llevado con un pendrive de un ordenador, pues información de una empresa. Todo eso podéis llegar a vivirlo, ¿no? Y bueno, con esa infraestructura que te dan los compañeros, pues bueno, pues puedes capear bien y poder ofrecer tú también ese servicio. Luego, como hecho curioso, este año hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Valencia, igual lo habéis leído en los medios de comunicación, y a raíz también de que estaban antes hablando sobre el tema de las oficinas de víctimas del delito, pues bueno, nosotros hemos llegado a un acuerdo para colaborar los detectives con el ayuntamiento en una prueba piloto que estamos dando, están ya pasándonos a las víctimas, pues que tengan pocos recursos económicos, víctimas de violencia de género. Y les vamos a dar los detectives pues un servicio de averiguación si la persona que está condenada bueno, condenada tiene por una sentencia judicial el pago de una pensión de alimentos y no lo está haciendo, una pensión compensatoria y no lo está haciendo, pues bueno, somos en realidad los únicos que podemos entrar en ese terreno, demostrar esa situación y que un juzgado pues tome medidas contra estas personas que están impagando o están ocultando bienes. Entonces, es el año que viene, posiblemente, lo vayamos eso a hacer en toda la comunidad valenciana. Se está hablando con la Generalitat, que serán las oficinas de atención a las víctimas las que supuestamente pues, van a generar eso. Eso es lo que está hablando yo con la Generalitat. Y básicamente es eso, yo he preferido daros una noción más mía personal de qué es lo que se vive, cómo se trabaja, más que entrar a hablar de ley y de tal, porque creo que aquí lo que estáis no es para aprender una clase que os dé de legislación, sino que podáis ver un poco cómo es la profesión para que el que tenga dudas pues pueda decantarse por unas u otras. Y nada, como ha dicho Javier Guardiola, yo me quedo aquí esperando a que si luego tenéis alguna pregunta os la contestaré. Y nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Octavio, de verdad, por participar y por hacerlo de esta forma tan ágil. Seguimos pues la dinámica que habíamos anunciado. José María, todos Gracias. tuyos. Bien, pues en primer lugar, agradecer la invitación y no puedo dejar de comentar que me siento muy, muy, muy feliz de volver a mi casa, porque, aunque sea de manera virtual, porque yo me licencié en Derecho en la Facultad de Derecho, me licencié en Criminología en la Facultad de Derecho. De hecho, previamente hice aquellos cursos famosos de Criminología, que era un tercero más un cuarto, etcétera. De hecho, Javier Guardiola no se acordará, pero fue el profesor mío de política criminal. Y además, hace unos años me doctoré en Derecho Penal también en la Facultad de Derecho, con mis directores Enrique Orts y Alberto Alonso. O sea que para mí, en fin, estoy muy a gusto porque realmente la siento como mi casa. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que es digamos, la salida profesional Guardia Civil. Enfocado un poquito al interés que creo que tienen los alumnos, porque el alumno que ha estudiado criminología, digamos que dentro del cuerpo policial, yo entiendo que es muy amplio, tiene un espectro de especialidades muy amplias, entiendo que va un poco buscando esa especialidad de lo que es policía judicial, policía científica, laboratorios de criminalística, etcétera. No todos, pero supongo que quien se siente un poco pues eso, llamado con el gusanillo de esta licenciatura o de este grado ahora, es porque, digamos, le gusta todo ese mundo, ¿no? También favorecido por todas las series, CSI, etcétera, que ya os adelanto
que bueno, son series, ¿eh? Son series. Vale, pues simplemente para llegar a formar parte de estos equipos de policía judicial, en la Guardia Civil no hay otra forma que, evidentemente, ingresando en la Guardia Civil previamente y después de ingresar en la Guardia Civil y unos años, estando unos años previamente en unidades de seguridad ciudadana, poder dar el salto a esas especialidades. Hablo de policía judicial como cualquier otra, es decir, policía judicial, SEPRONA, podemos hablar también de servicio marítimo, grupos de montaña, agrupación de tráfico, unidades especiales como son la unidad de acción rápida, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero un poco me voy a centrar más en lo que es la policía judicial, porque creo que es la que más, digamos, se adapta a los intereses que puede tener haber estudiado la licenciatura, el grado en vuestro caso de criminología. También yo voy a hablar un poquito antes de mi experiencia. Yo llevo desde el año 94 destinado en la unidad orgánica de policía judicial. Después de unos años de estar en esta unidad, con una experiencia muy buena, muy bonita, yo siempre digo que a nivel policial cada año nuestro equivale como cinco para otra persona, porque son años muy, muy, muy intensos. Es un trabajo muy intenso y en unidades de este tipo muchísimo más. Y posteriormente, yo ya en esos años acabé derecho y también me licencié en criminología y evidentemente sirve mucho para lo que es el trabajo de policía judicial, tanto derecho como criminología, porque el derecho nosotros al final lo que hacemos son aplicar normas, en definitiva, aplicar el Código Penal, concretamente una de las normas que mayor relevancia tiene en nuestra aplicación, y luego la criminología. Para lo que es la función de policía judicial, evidentemente tiene muchísimo que ver, porque luego los cursos que se hacen de especialización dentro de la Guardia Civil son, digamos, cursos condensados de lo que es la criminología. La criminología te da un espectro muy amplio de lo que luego, de manera muy concreta, uno va a trabajar, ¿no? Posteriormente, hubo un paréntesis en otras unidades y actualmente mi función es la de, es una figura un poco extraña, pero es abogado del Estado sustituto o abogado del Estado para la Guardia Civil. Es decir, yo llevo 15 años dedicándome a la defensa de los miembros de la Guardia Civil por sus actuaciones en acto de servicio. Con lo cual, digamos que todo el espectro de derecho, de cuestiones penales, etcétera, pues bueno, es mi función actualmente a la que me dedico, ¿no? Vale, pues con esto os quería decir simplemente que yo, dentro de la Guardia Civil, he cumplido mis sueños, es decir, yo a mí siempre me ha encantado el derecho, a mí siempre me ha encantado la criminología, la criminalística, y estas dos facetas yo por lo menos las tengo muy colmadas, porque he estado muchísimos años en la Unidad Orgánica de Policía Judicial y ahora llevo ya aquí, de hecho sigo ejerciendo como abogado del Estado, con lo cual, ¿quién me iba a decir a mí cuando yo entré en la Guardia Civil en el año 89 que yo un día me pondría una toga donde pone abogado del Estado? Y estaría en los tribunales pues, defendiendo a los compañeros de la Guardia Civil, que es una de las funciones o de las tareas que a mí por lo menos más me realiza, ¿no? Bueno, pues para llegar a esto, es decir, para llegar a una unidad orgánica de policía judicial, donde se hacen apostaderos, donde se hacen inspecciones oculares, donde se sacan huellas, ahora donde hay un equipo mujer menor que se ocupa de todas las cuestiones que tienen que ver con mujer y menor víctimas de delitos, equipos que se ocupan de la investigación tecnológica, equipos que se ocupan de delitos urbanísticos, equipos que se ocupan de delitos en general contra las personas, homicidios, el famoso homicidios, contra el patrimonio. Etcétera, etcétera, ¿no? Equipos antidroga, que son también muy importantes, lamentablemente. Y pues para llegar a todo esto y trabajar todo esto, incluso desde ahí, desde la unidad orgánica, dar el salto a la unidad central operativa, que por la televisión es a lo mejor muy conocida, ¿no? La UCO, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es presentarse a una oposición. La Guardia Civil, como cuerpo del Estado, está sujeta a una oposición previa. Una oposición que cada vez es más exigente. De hecho, por ejemplo, este año, la oposición de este año es la última que va a permitir que se presente gente con la ESO, con lo cual, a partir del curso que viene, porque ha habido en fin, unos años de demora, ya se exigirá el bachiller, que es lo que la mayoría de cuerpos policiales exigen para ingresar, y con un temario muy exigente que cambió el año pasado. Y la forma de ingresar
en la Guardia Civil, a esta que me estoy refiriendo ahora, es la de ingreso en la escala de cabos y guardias, es decir, la escala básica, ¿de acuerdo? Hay otra forma de ingresar, que es a la escala del grupo A directamente. Lo que pasa es que esta se tiene en cuenta la nota de selectividad, se exige la nota media aproximada, está en torno a los 13 puntos sobre 14 para poder elegir Guardia Civil, porque uno se presenta junto con el resto de cuerpos militares de la escala de oficiales, y para entrar por esta vía, con lo cual hay dos vías de entrada en la Guardia Civil, que es ingreso a escala básica, con los exámenes que ahora comentaré, e ingreso con nota de selectividad a la escala de oficiales. La escala de oficiales tiene el problema que exige estar 2 años en la Academia General de Zaragoza, que es común a todos los cuerpos militares, y luego, según la nota que se tenga en selectividad, y durante este tiempo se puede acceder al cuerpo de la Guardia Civil, donde se da 3 años en Madrid, en Aranjuez, y después de esos 5 años de academia, en régimen interno, etcétera, ya uno sale ya como Guardia Civil y ocupa destino, ¿de acuerdo? Sí es cierto que con el empleo de teniente de la Guardia Civil, grupo A retributivo, pero bueno, en definitiva, ha estado 5 años en una academia. Entonces, en fin, esto yo creo que para un poco. La otra manera es la manera que es por ingreso en la escala de cabos y guardias. Esta manera, que es, digamos, la más sencilla, yo diría que incluso, y tal y como está actualmente recogida en la Ley de Personal de la Guardia Civil, casi, casi, casi una de las mejores maneras de poder entrar. Me refiero para vosotros que ya estáis, digamos, terminando con criminología, etcétera, porque esta forma de entrar, ahora os explicaré todos los requisitos, etcétera, permite, todavía no se ha implantado, pero lo recoge la ley, permite que con 7 años de experiencia dentro de la escala básica, incluso si alguien ha ascendido, pueda presentarse directamente, siempre que tenga un grado, a la escala de oficiales y sale de teniente. Pero si no es así, hay una promoción interna, es decir, siendo ya, habiendo entrado ya en la Guardia Civil, uno puede promocionar para presentarse a sargento y desde ahí a oficial, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿esto qué tiene? Esto tiene que no es estar en una academia 5 años interno para poder llegar a ser oficial de la Guardia Civil, sino que es estar trabajando ya como Guardia Civil, tener esa experiencia como Guardia Civil, tener esa nómina como Guardia Civil y ir poco a poco escalando peldaños, ¿de acuerdo? Por promoción interna. Luego hablaremos, si queréis, en las preguntas, tú le preguntas si tienes algún tipo de duda, pero la forma de entrar en esta opción, que es por la escala de cabos y guardias, lo único que se exige es, pues, lo típico, tener 18 años, la edad sí que en nuestro caso está limitada a los 40, porque el año que cumples 41 ya no te puedes presentar, pero bueno, son 40, esto cambió hace unos años, hasta hace unos años era 30, con lo cual estaba más limitado. Todas las licenciaturas o grados, siempre me referiré a la licenciatura porque es lo que yo hice, ¿no? Pero los grados universitarios puntúan bastante, con lo cual es un punto a favor. Y una vez se hace el examen, que son unos teóricos de ortografía, conocimientos, inglés, psicotécnicos, luego unas pruebas físicas, entrevista de personalidad, etcétera, que se hace unos días después. Pero bueno, una vez se hace todo lo que es la mecánica de la oposición, que si a alguien le interesa, incluso le puedo, con mirarlo en guardacivil.es, tablón abajo lo pone, se lo puede mirar, pero una vez se ingresa, ya a partir de ahí, uno ya sale, está un año académico en la academia, ahora con el tema del COVID se ha modificado un poco esta cuestión, pero bueno, está un curso académico, sale como guardia civil y va a una unidad territorial, ¿de acuerdo? O sea, directamente, cuando uno sale de la academia, va directamente a una unidad de seguridad ciudadana, una unidad de lo que podéis ver en los distintos pueblos en los que prestamos servicio, los que patrullan los pueblos y las ciudades, ¿no? A partir de ahí, con 2 años, que es lo que normalmente, hay excepciones, pero normalmente con 2 años en estas unidades de seguridad ciudadana, ya se puede optar a especialidad. Es decir, ya se puede hacer una mini oposición, es exactamente igual, una mini oposición interna, donde solo se presenta gente de la Guardia Civil, para poder optar a esas plazas que nos interesen de especialista. Que para el caso de policía judicial, evidentemente, teniendo criminología, es un punto a favor, es decir, ya se tiene puntos. Y sobre todo para esto, mucho más. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Si uno hace el examen, saca mejor nota, encima se suman los puntos de criminología y saca más nota que otro, evidentemente integrarás, bueno, ir a hacer el curso, se hace el curso en la Escuela de Especialización que está en Valdemoro, hace el curso de Policía Judicial, si tenéis algún detalle luego lo podemos comentar también qué se hace en el curso, pero bueno, en general es normativa y cuestión técnica,
cuestión técnica de instruir diligencias, lo que hace policía judicial, ¿de acuerdo? Y una vez se acaba el curso, pide uno destino dentro de las unidades de policía judicial. Las unidades de policía judicial, en el caso de Guardia Civil, están ubicadas tanto en Valencia, hablo de Valencia, como en todas las capitales, pero vamos, para el caso de Valencia, en Valencia capital, como en distintas poblaciones, que son los equipos de policía judicial, poblaciones de cada provincia, ¿de acuerdo? Y la unidad central operativa está en Madrid. Esta está en Madrid, que sabéis que se ocupa de... la estructura de la unidad central operativa de la UCO es también muy similar a la estructura de las unidades orgánicas, es decir, tiene delitos económicos, personas, desaparecidos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de los grupos y equipos se encarga de una misión concreta, ¿de acuerdo? Entonces, una vez, ya digo, se sale de la academia, integra las unidades territoriales, está un par de años para poder optar a pedir el curso de especialización, se hace el curso y se va a estas unidades donde ya dentro de la unidad, pues uno puede, en fin, ubicarse dentro de las distintas secciones que tiene esta unidad. Por ejemplo, un caso de compañeros que, por ejemplo, son graduados en económicas, pues, en fin, son muy válidos para cuestiones que tienen que ver con el delito de, perdón, el equipo de delitos urbanísticos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las opciones que hay. En la Guardia Civil no solamente hay una opción de especialidad, sino que de forma paralela a la especialidad está la opción de ascensos. Es decir, uno cuando sale, lo he comentado ya antes, cuando sale de la academia, está en la escala básica, pero también a los 2 años puede optar a presentarse a suboficial, con lo cual, digamos, entra ya directamente en esa escala. Y con unos años de servicio dentro de esa escala puede optar directamente también a oficial. Esto es compatible con, pero evidentemente desde puestos de mando, es decir, uno cuando es suboficial ya es jefe, o cuando es oficial ya es director de un grupo de gente, pero puede pertenecer también a unidades de policía judicial. Y hablo de policía judicial como muchas otras unidades que hay, ¿de acuerdo? Como he comentado ya, ¿no? Es decir, uno puede optar por, digamos, reconducir su experiencia o su trabajo hacia experiencia de concreta, de una labor concreta, como puede ser policía judicial, pero al mismo tiempo puede uno subir escalones en cuanto a empleo y al mismo tiempo seguir trabajando en estas unidades, ¿de acuerdo? En fin, en policía judicial, además, hay otras especialidades dentro de la especialidad que uno dentro de policía judicial puede pedir formar parte, puede pedir los cursos que son como una perfección dentro de lo genérico que es policía judicial, como es, por ejemplo, grafística, que es todo el tema que tiene que ver con falsificación de documentación, falsificación de firmas, cheques, etcétera. También puede optar a balística o incluso a laboratorio de criminalística, ¿de acuerdo? El laboratorio de criminalística actualmente está ubicado, hay 2 laboratorios de criminalística, uno a nivel de comunidad autónoma que es balística, grafística y también tecnológicos, y uno a nivel provincial en la UOPJ, Unidad Orgánica de Policía Judicial. Esto seguro que lo habéis estudiado en la Ley Orgánica 2/86 de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, pero las UOPJ, que son provinciales, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, se estructuran a nivel provincial y aquí en estas UOPJ hay laboratorio de criminalística. Es decir, cuando hay un hecho criminal que exige, por ejemplo, un homicidio, asesinato o un robo, atraco, etcétera, que exige, digamos, una mayor técnica a la hora de poder determinar qué ha ocurrido ahí, en ese supuesto va el laboratorio de criminalística y es el que normalmente va a hacer un examen de lugar, a hacer un reportaje fotográfico, a examinar si hay cadáver, algún restos biológicos, etcétera, para el posible autor, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego también, lo digo para que veáis todas las opciones, tenemos un laboratorio de criminalística en Madrid, ¿de acuerdo? No sé si entre los oyentes habrá alguno de Madrid, pero en Madrid digamos que son ya los laboratorios mucho más técnicos, ¿de acuerdo? Cuando los laboratorios de criminalística provinciales no tienen esa opción, por ejemplo, de sacar ADN, por ejemplo, es decir, cuando hay unas muestras de las que hay que sacar ADN, esto lo manda a Madrid con unos protocolos muy, muy cerrados y muy concretos para que las muestras lleguen perfectamente y Madrid es la que saca el ADN. O, por ejemplo, estudio de trazas. El estudio de trazas, por ejemplo, es cuando han cortado algún tipo de metal con algún utensilio
y se encuentra ese utensilio sospechoso de haber sido el que ha causado esa, porque se encuentra, por ejemplo, en el domicilio de los sospechosos, que ha cortado ese tal, y se hace un análisis comparativo de si ese utensilio es el que ha realizado ese corte, ¿de acuerdo? Con lo cual, realmente, el laboratorio de cremística lo que hace es recopilar pruebas, hacer exámenes que permitan recopilar pruebas para que un tribunal decida, en base a esas pruebas, si realmente la persona que está incursa en ese procedimiento pueda ser el autor del delito o no, porque haya pruebas de cargo que se pueda condenar. No me voy a extender más, si luego queréis alguna cuestión concreta la podemos hablar, pero bueno, de manera muy sintética, porque en tan poco tiempo no se puede decir más, pero yo entiendo que esta era, digamos, la vertiente que a vosotros más os podía interesar. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José María, de verdad, y por la aportación y por el esfuerzo de síntesis, que sé que siempre es complicado. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a la Universidad de Valencia por la invitación y por la oportunidad que me otorga y me brinda para poder estar unos minutos con los alumnos de Derecho y de Criminología. Un saludo a Octavio, que hace ya muchísimo tiempo que no nos veíamos. Nos veíamos más a menudo cuando yo estaba destinado en Policía Judicial en la Jefatura de Valencia, pero hace ya un tiempo que no hemos tenido oportunidad de contactar. Bien, en estos minutos que se me facilita, voy a intentar realizar un resumen de todas las inquietudes que han tenido los alumnos esta mañana durante 2 horas y media que me han bombardeado a preguntas sobre Policía Nacional en su ámbito más amplio. Policía Nacional es un cuerpo de seguridad del Estado en el que se ingresa por 2 vías, como ha dicho mi compañero de la Guardia Civil. Son formas de ingresar en la corporación muy semejante. Los alumnos o los opositores pueden ingresar por la escala básica como policías, a los que se les exige una serie de condicionantes genéricos, comunes para los policías y para los inspectores, o pueden opositar a la escala ejecutiva como inspectores de policía, lo que creo que en Guardia Civil podría asemejarse a lo que son tenientes, capitanes, etc. Si el opositor quisiera ingresar en la policía como inspector de policía, la exigencia académica es que tiene que tener un título de grado universitario. Pero no nos podemos engañar. Los cuerpos policiales han cambiado mucho. La realidad social de este país ha cambiado muchísimo desde hace unos años hasta esta parte. Y podemos asegurar que muchísimos opositores que quieren opositar a la escala básica de Cuerpo Nacional de Policía están en condiciones de presentar un título de grado universitario, con lo cual ya no es una realidad como existía hace 20, 25 años, en los que la inmensa mayoría de las personas que querían ser policías eran jóvenes que acababan de terminar el bachillerato y querían ingresar en un cuerpo como el nuestro. Hay una serie de exigencias genéricas, pues evidentemente ser mayor de 18 años, ser español de nacionalidad, no haber sido condenado por ningún delito doloso, no haber sido apartado de la función pública ni en el ámbito estatal, ni autonómico, ni local. Por supuesto, en unos cuerpos de seguridad que portan armas para el ejercicio de sus funciones es una condición sine qua non y tiene que ser por escrito, tiene que quedar plasmada por escrito que están dispuestos a portar armas y en su momento, en su caso, a utilizarlas. También es una exigencia que nosotros no tenemos, lo hemos desechado, la limitación de edad para las personas que quieren opositar a la policía. Se planteó una cuestión de inconstitucionalidad
En la Policía Nacional teníamos un límite de edad de 30 años y ese límite de edad lo hemos desechado porque el Tribunal Constitucional dio la razón al requirente y entonces el límite de edad que tenemos para opositar a la policía es simplemente los 65 años que, como todos ustedes saben, es la edad de jubilación. Eso no significa que todas las personas estén en plenas condiciones y facultades físicas para poder opositar a un cuerpo como el nuestro con las exigencias de los exámenes físicos que a todo el mundo se le exige. Los exámenes están basados en un temario, evidentemente es distinto el temario para la escala básica que para la escala ejecutiva. La escala ejecutiva tiene una obligación de realizar un examen de un idioma extranjero, cualquiera, pero tiene que ser un idioma extranjero. En el caso de la escala básica, evidentemente, como muchos de los opositores tienen título de grado universitario, les resulta muy sencillo preparar lo que es el temario para el examen del cuestionario de preguntas. Después tendrán unos exámenes de pruebas físicas que no son muy duras, pero son rigurosas. Eso sí que es verdad, son muy rigurosas. La única diferencia que hay entre unas pruebas y otras es que pues, a las opositoras, a las mujeres que opositan al cuerpo de policía, tienen una puntuación distinta y unas pruebas un poquito diferentes de los varones. Después tienen un examen o unas pruebas médicas. Tenemos publicado en redes abiertas cuáles son las causas de exclusión para poder aprobar, para poder pasar ese tribunal médico, con una novedad. Desde hace unos años, desde hace muy poco tiempo, ya no es imprescindible ante el tribunal médico que se determine que un opositor, por ejemplo, es diabético. El tribunal médico lo que va a valorar en ese momento es en qué estadio se encuentra la enfermedad que presenta el opositor. En muchas ocasiones, hasta ese momento, lo que se hacía era, en el momento que presentaba un opositor un problema médico, un problema de exclusión, automáticamente se le desechaba. Pero desde hace 3 años aproximadamente, lo que se valora por el tribunal médico es el estadio, la evolución que presenta dicha enfermedad y si esa enfermedad puede prevenir y ser curativa, no avanzar hasta una condición peor. Luego tienen un examen de test psicotécnicos donde se plantea la habilidad, como todos los test psicotécnicos, se plantea la habilidad que puede llegar a tener un opositor para entrar en un trabajo como el policial. También se realiza una entrevista personal, que lo que hace, pues en realidad es una entrevista laboral. Lo que hace es condicionar, limitar un poquito, valorar, perfilar algunos matices de los resultados que ha obtenido el test de personalidad que previamente han realizado. Bien, esto en su conjunto supone una de las oposiciones más complejas que existen de la función pública. Más complejas porque tiene muchos ámbitos de actuación. Tienes que prepararte un temario, tienes que preparar un examen de idiomas, tienes que preparar una batería de test psicotécnicos y encima, además, tienes que tener una aptitud física suficiente, no tener ningún tipo de problemas de salud que te impida poder opositar con fiabilidad. Esta mañana muchos alumnos que estaban conectados me preguntaban si antes de opositar era conveniente el que tuviera problemas visuales operarse. Bueno, yo les he comentado que evidentemente hay muchos casos de personas que teniendo un grado de exclusión visual, pues lo que hacen es optan por la operación. Se operan y luego, cuando se presentan al tribunal médico, no tienen ningún problema. Bien,
¿Qué es lo que van a encontrar en la policía cuando aprueben? Bueno, los policías de la escala básica lo que van a encontrar es un año lectivo, un curso lectivo en la Escuela Nacional de Policía en Ávila y un año de prácticas en todos los servicios operativos del área periférica de la policía, es decir, en las provincias, en las distintas localidades fuera de Madrid. La escala ejecutiva lo que se le forma durante 2 años, 2 cursos lectivos en Ávila y después 6 meses de prácticas. En ambos casos, desde el primer día, eso también me lo han preguntado esta mañana, ¿se cobra algún emolumento? Sí. Desde el primer día, los alumnos que se encuentran en periodo de formación en Ávila reciben un salario mensual, que normalmente no suele ser mucho, pero lo suficiente como para tener cierta autonomía personal. Durante el tiempo que están en Ávila, también me han preguntado si es muy dura la academia. Pues la academia es dura porque, evidentemente, son muchas áreas formativas en las que tienen que desarrollar su esfuerzo. Evidentemente, el área jurídica es uno de los más densos, de los más importantes en la formación de los policías. Pero también hay que tener en cuenta que se realizan otro tipo de actividades, otro tipo de formación. Desde el punto de vista académico, pues tienen prácticas de tiro, también tienen mucha actividad física porque hacen mucha gimnasia. En fin, es un periodo de los mejores que van a vivir los futuros policías, porque evidentemente cuando uno se está formando profesionalmente encuentra la satisfacción de compartir ese mismo interés entre todos los alumnos. Una vez que terminan ese periodo de formación, se les escalafona a todos ellos respecto a toda la promoción que han terminado ese curso, y en función de la puntuación que hayan obtenido, la Dirección General de la Policía les oferta una serie de puestos de trabajo, de destinos, que puede ser Valencia, puede ser una comisaría local, como Gandía, como Mislata, como Torrente, como Onteniente. Y ellos, los alumnos, lo que hacen es elegir la plantilla. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegan a las plantillas? Pues que evidentemente se tiene muy en cuenta la formación previa que tienen todos los alumnos. Como ha dicho mi compañero de la Guardia Civil, los alumnos o policías o inspectores que tienen un título de criminología o un título de derecho tienen mayores posibilidades de ingresar en las brigadas de policía judicial. Pero no solamente ellos. Uno de los objetivos que tiene la policía española para un futuro inmediato, que ya lo estamos viviendo, es precisamente cómo formar de la manera mejor posible a todos los policías que van a ir destinados a la investigación de los delitos tecnológicos. Es un ámbito de actuación muy concreto, muy particular, donde hay que tener una formación muy específica, no solamente desde el punto de vista técnico del desarrollo de ese tipo de delitos, sino también y especialmente de la legislación que se contempla en otros países donde en muchas ocasiones a través de comisiones rogatorias vamos a tener que estar trabajando porque resulta que los servidores se encuentran en otros países, por ejemplo, pues en Estados Unidos, ¿vale? Se me ha acabado un poco el tiempo, quería hablar de más cosas, pero se me ha ido un poquito el tiempo. Pido disculpas, pero yo creo que es importante la interrelación con los alumnos en el tiempo de las preguntas. Pues muchísimas gracias, Luis, que te has atendido muy bien al tiempo, por otra parte, no te sientas, te has atendido muy bien al tiempo. Y ahora sí es el momento de que los que queráis preguntar lo hagáis, en el orden que queráis y a quien vosotros prefiráis.
Tenéis la opción de levantar la mano y encender el micrófono para que oigamos la pregunta o de formularla a través del foro e intentaremos contestarla. Pregunta Javier si son 7 años dentro del cuerpo de Guardia Civil y ya puedes optar a teniente. Sí, esta es la previsión que hay en la ley de personal. Todavía no se ha activado esa previsión, pero una vez uno ingresa, es decir, una vez, y de hecho en la Guardia Civil la antigüedad cuenta desde que se ingresa a la academia, en el momento que uno está 7 años trabajando, digamos ya, como Guardia Civil, uno ya puede optar a presentarse directamente a teniente. Actualmente los cursos para llegar a esa escala o ese empleo son 2 años, pero que con 7 años, es decir, pero uno no está dentro de una academia, que es la ventaja que tiene, uno está trabajando. Es decir, uno está con su horario de servicio, con su familia, viviendo su vida normal, cogiendo experiencia, pero con esos 7 años, que sinceramente pasan volando, uno se puede presentar a la escala del grupo A. Es la pues María, ya que estamos, preguntan si la altura para mujeres es de 1,55 para Guardia Civil. Correcto, ha bajado ahora. Ha bajado es que el año pasado cambió todo, cambiaron tanto las pruebas físicas, que se han endurecido, el temario, que se ha endurecido muchísimo, pero muchísimo, y también el cuadro de exclusiones médicas, donde estaba el tema de la altura. Muy bien. Okay. Por cierto, muy rápido, saludar, que no lo he hecho al principio, a Octavio, que nos vemos en las charlas del plan de director de seguridad, y saludar también a el detective, porque le estoy viendo en la imagen una condecoración de Guardia Civil. La medalla al mérito de Guardia Civil, con lo cual enhorabuena. Sí, sí, os aprovecho a Luis, que hace mucho tiempo que no lo veo, que hemos coincidido mucho en la legislatura. Y como ejemplo, bueno, pues tampoco yo he puesto un poco mal la profesión de detective, como que no hacemos cosas. Bueno, sí, hacemos cosas, colaboramos mucho con policía, con Guardia Civil. A veces nuestros trabajos, que son particulares de empresas, se convierten en delitos y tenemos que aportarles información a ellos. Y por eso, pues conozco a Luis, conozco a muchísima gente de la Guardia Civil. Por eso tengo el grandísimo honor de tener una cruz de la Guardia Civil. Es decir, tampoco es tan malo como lo he pintado. No. Pregunta Alexandre, Luis, si opositar directamente a escala ejecutiva o entrar por escala básica y buscar después la promoción interna. Yo creo que eso es una decisión muy personal. Hay alumnos, hay jóvenes que prefieren opositar a la escala básica por ahorrarse tiempo, pero hay que tener en cuenta que la realidad actual es la que he comentado. La mayor parte de los opositores a la escala básica son alumnos que acaban de terminar el grado universitario, con lo cual no es que sea más fácil esa vía, es más rápida. Recortas tiempo. Para ser inspector de policía necesitas un tiempo mayor de dedicación a preparar una oposición como esas. Hay que tener en cuenta que para ser policía de la escala básica no se exige un examen de idioma extranjero. Para ser inspector, sí. A ver, yo ya sé que los ponentes lo saben muy bien, pero los requisitos específicos de acceso a cada una de las categorías de escalas los tenéis todos publicados en las webs correspondientes con todo lujo de detalle. O sea, sí, más que entrar aquí en la altura y en... Yo creo que interesa que les preguntéis cosas que no están publicadas en la web sobre un poco cuál es la dinámica, cuál es la vida de ingreso en los cuerpos o en las funciones distintas. En fin, que por supuesto podéis preguntarlo desde la ESE. Hay una pregunta sobre gestión profesional y administrativa, pero no sé a quién iba dirigida. Si me lo puedes, por favor, concretar. Preguntaba alguien sobre el acceso directo a escala de oficiales en Guardia Civil. Creo que esto está también todo explicado en la web de Guardia Civil, ¿no? Sí. Es muy sencillo. Poniendo en San Google acceso, escala de oficial de Guardia Civil, remite a una página que es la del Centro Universitario de la Guardia Civil, donde están todos los requisitos. De hecho, la última convocatoria es que sale ahí en esa página es de junio de 2020. Y si uno pone en Google también acceso, escala, cabos y guardia, Guardia Civil, también remite a la última convocatoria que es, creo recordar, de agosto. Este año ha sido un poco diferente por el tema del COVID, ha retrasado mucho todo, pero bueno, están las últimas resoluciones. Y si no, en guardiacivil.es. Ahí
buscando en el buscador salen las dos convocatorias. Ahí están todos los requisitos. Hay que tener en cuenta que la de la escala de oficiales viene conjunta con Cuerpos Generales del Ejército e Infantería de Marina, porque nosotros, según la Ley Orgánica 2/86, somos militares de carrera. Es decir, nosotros cuando, para la escala de oficiales, no la de cabos y guardias, que es única para ahí, pero la de escala de oficiales, nosotros competimos con los que se presentan también para oficial del ejército. Entonces, solo los mejores números tienen opción, los mejores números, digo por casuística, no es que, no digo que los mejores vamos a la Guardia Civil, pero lo normal es que los mejores números se vayan a una plaza de Guardia Civil, no por nada, sino porque la Guardia Civil es un cuerpo policial, el ejército es un cuerpo militar que, digamos, tiene otras misiones diferentes, y entonces el que va un poco buscando eso, digamos que tiene más, en fin, cuando le gusta más, va hacia el tema de Guardia Civil. Y la nota más o menos media que se suele pedir para Guardia Civil, para la escala de oficiales, ya digo que es la está en torno a 13 sobre 14, o sea, de selectividad, es una barbaridad, ¿de acuerdo? Y en los años que se está, hay 2 años comunes en Zaragoza, y luego 3 en Aranjuez, donde se hace una ingeniería en seguridad. O sea, se está uno haciendo el curso de oficial más ingeniería en seguridad. Y hay muchísima gente que abandona porque es muy duro, muy duro. Cristina, preguntan por la salida a través de los juzgados. ¿Qué pueden hacer los criminólogos en los juzgados? Vale, pues fundamentalmente es lo que os comentaba antes de las periciales. Si no recuerdo mal, en finales del 19 salieron bastantes noticias de jueces y fiscales, si buscáis seguro que os aparecen, donde reclamaban mayor presencia en los listados oficiales de los criminólogos. Y concretamente en la Comunidad de Madrid, ya en el, esto creo que fue anterior, en el 18, sí que consiguieron que los criminólogos entraran en la lista de peritos. Entonces, fundamentalmente, o por lo menos lo que yo os puedo decir, es como peritos, que nos están reclamando ya desde el 18. De hecho, hay peritos en la lista de BOPER y de la Generalitat, hay criminólogos dados de alta como peritos. Exacto. Marisa, ¿estás ahí? Marisa Prior. Preguntan que qué es exactamente el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, qué requisitos y funcionamiento tiene. A ver, esto está regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Creo que es artículos 477, 78 y 79. 477, 78 y 79, si no me equivoco. Los juzgados sí que sabéis, porque son las figuras que más se ven, como está el magistrado o magistrada, a partir de ahí el LAG. Y luego está todo el cuerpo de funcionarios o personal que apoya la gestión de un juzgado. Esos son los cuerpos de los que he hablado en la presentación. Entonces, en función de la titulación académica de acceso, o sea, del nivel, perdón, es una escala u otra. Y son cuerpos que lo que hacen es el apoyo al juzgado en todas las tareas derivadas del propio trabajo del magistrado o magistrada. Muchísimas gracias, Marisa. Luis, preguntan cómo se está desarrollando dentro del cuerpo de policía la especialización en ciberdelincuencia. Ciberdelincuencia. Pues estamos potenciando los grupos de investigación de delitos tecnológicos porque desde el punto de vista estadístico su crecimiento en España ha sido exponencial. Ha crecido tanto que ya está modificando la realidad delincuencial del mundo actual. Ya los delincuentes no son tanto esos atracadores que con un cuchillo, una navaja, atracaban un banco, una farmacia o una gasolinera. Ahora los delincuentes fundamentalmente son de guante blanco, personas que han descubierto las plataformas digitales para poder cometer sus delitos, saben perfectamente los problemas jurídicos que existen a la hora de investigar este tipo de delincuencia y conocen perfectamente cuáles son las cuestiones técnicas que permiten pues, a un delincuente, encontrarse en el anonimato, desaparecer en la red digital, mover el dinero de una forma muy rápida. Todo ese mundo de la delincuencia digital exige una capacitación cada vez mayor y exige
mayores recursos humanos en los grupos de investigación de Policía Nacional, claro. Muchas gracias, Luis. Octavio, preguntan, de cara a los detectives, ¿qué puede esperar el que se mete a trabajar de detective privado y qué salario medio tenéis? Bueno, esperar, no hay que esperar nada. Si terminas con los estudios, es Policía Nacional quien administrativamente da la autorización para que puedas empezar a trabajar y eso ya es rápidamente si te lo montas tú como despacho particular y a colaborar con los compañeros y ofrecerte a que los clientes te quieran contratar. Si quieres trabajar para una empresa, bueno, pues ya dependerá el salario que ellos te quieran poner, que supongo que será un mínimo por ciertas horas mensuales y luego lo que sí que vas a tener mucho incentivo por las horas extras que vas a ir haciendo. ¿Qué se puede ganar? Pues a lo mejor un trabajador de una agencia de detectives puede estar rondando los 1.500, 1.700, por ejemplo, no sé cuántas horas podríamos calcularle ahí, y si eres tú, tu propia empresa, pues puedes ganar muchísimo, pero también puedes perder muchísimo, ¿no? Todo depende de tu habilidad y de si eres buen profesional y te lo curras, pues puedes ganar muchísimo, claro. Yo vivo de esto y el resto de compañeros también. Hay que esforzarse mucho con cualquier profesión y ya está. Muchísimas gracias. Hay por ahí preguntas sobre si para ser perito hay que opositar. A ver, para ser perito hay que ser profesional y que alguien te llame a hacer una pericia. Entonces, o ofreces tus servicios y te los requiere alguien o entras en alguna bolsa de designación de perito. Y hay bolsas de designación de perito donde hay que acreditar la condición de perito. Pero en principio no hay una oposición a perito. Otra cosa es que haya cuerpos que hacen pericias. Y sí que hay cuerpos de la Administración del Estado que hacen pericias, como los policías y los guardias civiles y los detectives privados hacen pericias. Pero en cuanto perito no es una oposición propiamente dicha. Preguntan si para pertenecer al GEO hay que tener la oposición de la escala ejecutiva. No, para pertenecer al GEO lo primero que hay que hacer es policía, es decir, haber aprobado la oposición de ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. GEO, Grupos de Operaciones Especiales, es una especialidad más dentro de Policía Nacional. Es decir, que primero hay que ingresar como policía o como inspector y después realizar el curso, que es muy duro, durísimo, durísimo. Hay muchísimos compañeros que están muy preparados físicamente y jóvenes, pero no consiguen aprobar el curso. Y después tienen que presentarse a las pruebas de selección. Eso sí, son unidades muy especiales que cada 2 años tienen que hacer una reválida, por así decirlo. Es decir, una vez que aprueban el ingreso en esa unidad, cada 2 años tienen que hacer exámenes para comprobar si las capacidades psicofísicas se han visto modificadas o no. Preguntan por la sección de análisis de comportamiento delictivo de la Guardia Civil. ¿De dónde pueden encontrar información sobre esto y cómo se puede acceder? Bueno, la sección de análisis de comportamiento delictivo, que yo sepa, no existe una sección como, o sea, una unidad o una sección como tal. La sección de análisis de comportamiento delictivo, digamos, son los propios componentes de las unidades de investigación las que se ocupan de analizar ese tipo de información. Sí que es cierto que hay algunas unidades, o hay algunas unidades de policía judicial que, digamos, han detraído algún componente operativo para dedicarse en exclusiva a esta función, pero que no es una función, digamos, como especialidad dentro de la Guardia Civil. Pero evidentemente, a ver, el comportamiento delictivo se tiene que estudiar por los que investigan el delito para poder atajar esos delitos, evidentemente, pero de manera genérica, ¿eh? No como unidad concreta. Cristina, preguntan si hay que hacer un máster o algo por el estilo para trabajar como perito o simplemente con el grado BAU. Hombre, yo les diría que mi consejo es que os especialicéis, porque hacer lo que decía Javier antes, ¿no? Hay que ser profesionales. Hacer periciales es muy complicado y hay que estar listos, saber dónde nos movemos y hacer las periciales que de verdad ayuden, ¿no?, al sistema judicial al mejor resultado. Entonces, mi consejo es que os especialicéis. Con el grado tenéis un punto de partida, pero yo me costaría atreverme a sentarme a hacer una pericial si no tuviera algo más que fuera el grado. Gracias. Preguntan si alguien puede informar sobre el Centro Nacional de Inteligencia.
Bueno, Centro Nacional de Inteligencia, es complicado hablar de este tipo de cuestiones en público, en un foro abierto, pero bueno, básicamente, salvo algunos matices importantes en cuanto a recursos materiales, el Centro Nacional de Inteligencia funciona de una manera muy semejante a los servicios de información tanto de la Guardia Civil como de la Policía. El Centro Nacional de Inteligencia está formado por funcionarios del Ejército, de la Guardia Civil y de la Policía. Las misiones, pues, son amplias. El día a día no puedo comunicar ningún tipo de aspecto, simplemente pues que existe una relación profesional, fluida, entre los servicios de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y los servicios de inteligencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y hasta aquí se puede leer. Eso es. ¿Exámenes de acceso interno de Guardia Civil son como hacer otra oposición? Preguntan, José María. Sí, los exámenes de promoción interna para ascender son como otra oposición, pero evidentemente solamente se pueden presentar los guardias civiles que cumplan esos requisitos, ¿eh? Y al final lo que se hace es un examen de conocimientos donde es al 100% jurídico, absolutamente todo jurídico, además muy extenso, un examen de inglés, examen psicotécnico, entrevista, en algunos casos, entrevista grupal y personal, y pruebas físicas. Eso es lo que es como otra mini oposición, siempre. Es la forma, yo creo que más democrática y más correcta y más de hacerlo, una oposición. El que más estudie y el que mejor lo haga, coge la plaza. Y luego hay un curso, ¿eh? Luego hay un curso de formación para lograr adquirir ese empleo. O sea, no es que uno saca la oposición y ya sale, no, hay que hacer un curso. Luis, preguntan qué quiere decir agudeza visual sin corrección inferior a los 2/3 de la visión normal en ambos ojos. Sí. Sí, la agudeza visual sin corrección significa sin gafas. Es decir, una persona puede necesitar gafas, pero lo que se le exige es que esa agudeza visual sin corrección, es decir, sin gafas, sea inferior a los 2/3 de la visión normal en ambos ojos. A ver, me preguntan a mí, si yo solo estoy aquí de moderador, si se puede uno formar en posgrado sobre ciberdelincuencia. La respuesta es que sí, que hay formación de posgrado muy diversa sobre ciberdelincuencia. Me preguntan si lo recomiendo para criminología. Os lo ha dicho antes Luis y os lo digo yo ahora. ¿Por qué os lo ha dicho respecto de policía? Yo os lo digo respecto a todos los ámbitos. La criminología, no en el futuro, en el presente, si no tiene en cuenta la cibercriminalidad y el ámbito de las tecnologías de información y la comunicación, es una criminología pasada de moda. O sea, podemos, si seguimos pegándonos de vez en cuando puñetazos, y eso hay que, no podemos olvidarnos de ello, y es verdad, eso sigue estando ahí. Pero igual que mucho de nuestra vida cotidiana está hoy en la tecnología de la información y la comunicación, mucho de la delincuencia de hoy y del futuro está también ahí. Y es un ámbito de desarrollo profesional muy interesante. Y como todos los ámbitos del futuro, no está hecho. Entonces hay que hacérselo. ¿Podéis encontrar másteres? Hay másteres que forman sobre esto. ¿Podéis encontrar cursos? Podéis encontrar cursos. Podéis encontrar muchas vías de futuro. Si os formáis, es una vía de desarrollo interesantísima. Y esto creo que vale para policía, para guardia civil, para detectives, para mediadores e incluso para oficinas de asistencia a la víctima. Creo que es un ámbito en el que vale la pena formarse sí o sí. Y la profesión de perito, pues puede ser estable o no serlo en función de, pues como todo. Si tienes clientes suficientes, puedes vivir de hacer pericias, y si no tienes clientes suficientes, pues a lo mejor complementas, pero tienes que hacer otra cosa. Hay gente que vive de hacer periciales, y hay gente que hace periciales de vez en cuando y vive de otra cosa. Y si no tenéis muchas más preguntas, tengo un grupo de alumnos que están esperando en un aula que yo les imparto una sesión sobre, no me acuerdo qué, que me van a matar. Porque se supone que esto acababa hace 3/4 de hora. Así que os agradezco el interés a los asistentes y la paciencia a nivel de martirio a los ponentes, que además os he hecho eso de, en vez de dejar que os hiciera las preguntitas, ya os podéis ir a tomar café, os he tenido aquí todo el rato
para que al final la lluvia de preguntas fuera cruzada. Pero es que de verdad creo que es muy enriquecedor para los alumnos poderos preguntar y ver cómo respondéis algunas preguntas desde distintos ámbitos profesionales. Muchísimas gracias por participar en este foro y por aportar vuestra experiencia y vuestro buen hacer personal y profesional. Y muchísimo ánimo a todos los que estáis en este foro porque os enfrentáis a corto plazo con la vida profesional, que sigue siendo la vida, pero es un pasito más. Así que adelante y mucho ánimo y gracias a todos.